Bienvenidos. Ya les comparto mi pantalla y en esta ocasión quiero tratar aspectos fundamentales del modelo de los transformadores. Los transformadores juegan un papel fundamental en los sistemas de potencia. Permiten la generación en algún nivel de tensión, por ejemplo, 34.500 voltios. Claro, ese nivel de tensión es para centrales razonablemente grandes. De 34.500 voltios, los transformadores elevan el voltaje de manera eficiente. En México, por ejemplo, lo elevan a 400 kilovoltios. Esto permite la transmisión en esos niveles de tensión de grandes cantidades de potencia. Posteriormente, se llega a subestaciones reductoras en las cuales hay transformadores que cambian el nivel de tensión de, por ejemplo, 400 kilovoltios a 115 kilovoltios a 13.8 kilovoltios. Ese 13.800, por ejemplo, sale de una subestación cercana aquí a mi casa, la subestación tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, y el 13.800, algún circuito de ellos, anda por toda la colonia. Al llegar a las colonias hay transformadores monofásicos, ahora son monofásicos, que toman 13.800 y lo convierten el nivel de tensión a 240 voltios, 120, porque es un sistema de tres hilos, 240 diagonal 120 o al revés, 120 diagonal 240, que ese es el nivel de tensión que usamos en las casas. Iniciemos entonces con la ley de Faraday, que nos va a permitir obtener la relación que existe entre el voltaje primario. En este caso, en color azul, se tiene un voltaje primario porque vean que es convención pasiva de signos. Mientras que en el otro, con respecto al transformador, es convención activa de signos. Entonces, el transformador toma en el primario y entrega en el secundario. La ley de Faraday nos indica, aquí es como estamos ignorando resistencia e impedancia de dispersión, aquí estamos ignorando, pues el voltaje en terminales es igual al voltaje después de la impedancia de dispersión, por ahora no se está modelando. Y resulta que, miren, el flujo, ignorando flujo de dispersión, el flujo es común a ambos devanados, es el mismo flujo. En la realidad eso no es cierto. Pero aquí en el modelo idealizado, en el modelo ideal precisamente, el flujo es el mismo. Entonces, ambos voltajes son la derivada de los encadenamientos de flujo con respecto al tiempo, o bien el número de vueltas por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y precisamente nos vamos a quedar con esta relación N, que son las vueltas de cada uno de los devanados, por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y podríamos igualar de ambas ecuaciones esta derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, o de una manera más sencilla, dividir ambas ecuaciones. Dividimos ambas ecuaciones y fíjense rápidamente que el voltaje azul entre el voltaje rojo, esto es el voltaje primario entre el voltaje secundario, es igual a la relación de vueltas N1 entre N2.
porque al dividir, pues cancelamos. Precisamente como el flujo es común, podemos, no son comunes los encadenamientos de flujo. Esos no, porque esos difieren precisamente por el número de vueltas. Pero lo que sí es igual es el flujo magnético y en consecuencia la derivada en ambos casos es la misma. Se cancela y nos queda esta relación que es precisamente la relación de vueltas. El voltaje, y aquí está en forma fasorial, el voltaje en el lado 1 entre el voltaje en el terminal, en el lado 2 es N1 entre N2 y esto es de manera sencilla la relación de transformación. Para la situación con las corrientes, eso es, ahora ya son las corrientes, vamos a, aquí vamos a ver, es con el apuntador láser, quiero el apuntador láser, no la plumita, el apuntador láser, aquí está. Ahora, es la ley de Ampere, justamente. La ley de Ampere. En el apoyo previo, como pueden ver, fue ley de Faraday. Ahora recurrimos a la ley de Ampere. Antes de pasar a la ley de Ampere, vamos a familiarizarnos con esta figura, un devanado considerado primario de N. Supón vueltas, N1 vueltas. Un devanado secundario que aquí hemos concedido, hemos considerado que actúa como secundario porque la corriente sale por terminal positiva con N2 vueltas. Muy bien. Un área de sección transversal del núcleo A sub C. Una permeabilidad de núcleo mu. Del alfabeto griego. Una longitud promedio del circuito magnético L sub C. Ahí está la longitud promedio. Una vez que hemos mostrado todas estas cantidades, pasemos a la ley de Ampere que nos dice que la integral sobre una trayectoria cerrada de la intensidad magnética, esto es igual a la corriente encerrada. Bueno, pues la trayectoria cerrada es precisamente la que vamos a seguir a través de esta longitud promedio, de esa trayectoria promedio con una longitud media L sub C. Vean que pues hay distintas trayectorias con distintas longitudes, pero vamos a agarrar el promedio. Y aquí tenemos que la corriente encerrada es N1 por I1 y va, promueve el flujo, entonces esa es positiva. En este lado, N2 por I2, esta fuerza magnetomotriz se opone al flujo y por eso va con signo cambiado. Y con eso cerramos la trayectoria y aquí tenemos la corriente encerrada, N veces N1 y 1 menos N2 y 2. Las unidades aquí pues son amperes vuelta. La forma en que se relaciona la intensidad magnética con la densidad de campo magnético es a través precisamente de una propiedad del material ferromagnético que es mu. En los materiales ferromagnéticos de buena calidad, ese valor mu es bastante alto. Claro, bastante alto con respecto a qué. Bastante alto con respecto a la permeabilidad del aire del vacío. Es bastante alta esta mu. Tiene buena, alta mu relativa. La densidad y el flujo magnético se relacionan precisamente por el área de sección transversal. Ahora, haciendo uso de estas dos ecuaciones, tenemos que la intensidad magnética es el flujo partido por mu y partido por el área de sección transversal. Esta cantidad mu no es constante, ni siquiera es
No es constante, no es lineal. Pero por ahora considerémosla grande y constante. De manera tal que en función del flujo, la fuerza magnetomotriz es. Eso es muy interesante. La fuerza magnetomotriz es análogo a los voltajes. El flujo es análogo a las corrientes. Y esta cantidad que vamos a conceder, que es constante por ahora, es la reluctancia. Entonces, la elevación de fuerza magnetomotriz menos la caída de fuerza magnetomotriz, esto es igual a la reluctancia por el flujo. Pero vamos a conceder que este material magnético es idealmente bueno. Entonces, la reluctancia se hace cero, lo que equivale a decir que la permeabilidad tiende al infinito. Y de esta manera, las fuerzas magnetomotrices son idénticas. Toda la fuerza magnetomotriz del lado 1 pasa al lado 2. Eso es lo que establece este resultado, ya expresado en forma fasorial. Y tenemos entonces estas dos relaciones muy importantes. Las traemos simplemente, las traemos del resultado previo. La relación de los fasores de voltaje es igual a la directamente proporcional a la relación de vueltas, como está aquí. Algunas veces, para que sea más corta la notación, conviene a la relación en N1 en N2 llamarle A, la relación de transformación. Algunas veces la van a encontrar como A sub T, para enfatizar transformación. Mientras que para las corrientes es el inverso, N2 en N1, esto es 1 entre A. ¿Cómo se ve esta impedancia que está en el lado secundario desde el lado primario? Ah, pues esta impedancia es el voltaje 2 entre la corriente 2. El voltaje 2, fíjense ustedes que el voltaje 2 es N2 en N1 por el voltaje 1. La corriente 2. El inverso de la corriente 2, nos conviene aquí el inverso de la corriente 2, es igual al inverso de la corriente 1 por N2 entre N1 también. Aquí tendríamos que la impedancia 2 es N2 entre N1 al cuadrado por la relación de los voltaje a corriente, fasor voltaje a fasor corriente del lado 1. Definamos esta relación como la Z2 referida al lado primario. No es otra cosa más que el voltaje 1 entre la corriente 1. Despejemos de aquí y nos va a quedar que la impedancia se refiere, es referida al lado primario, por la relación de vueltas N1 en N2, como está aquí, al cuadrado. Mientras que el voltaje 2, fíjense, pasa al lado 1 multiplicando por N1, dividiendo entre N2, esa relación directamente no va al cuadrado. Para las corrientes, la corriente 2 es por N2 entre N1. Por eso es 1 era. Para las impedancias es por N1 entre N2, pero al cuadrado. La potencia, esa pasa tal cual. La potencia pasa tal cual, pues se trata de un transformador ideal. Para ello, este apoyo, tenemos las relaciones para voltaje y corriente, A y 1 en A. S2 es voltaje 2 conjugado de I2. S1 es la potencia compleja que le entra al transformador, mientras que S2 es la potencia compleja que sale del transformador. S1, fíjense, es el voltaje 1
Aquí estamos poniendo el voltaje 1 en función del voltaje 2, conjugado de corriente 1, y aquí estamos poniendo ese conjugado de corriente 1 en función de corriente 2, que también tiene que ir conjugada. Y vean ustedes que se cancelan las relaciones correspondientes a voltaje y correspondientes a corriente. Y nos queda que S1 es precisamente igual a S2. Y esto es importantísimo. En un transformador ideal, toda la potencia compleja que entra sale del transformador. Repito, ese es un transformador ideal. Hay otro transformador que es un concepto que no proviene de un transformador monofásico. No hay transformadores monofásicos que puedan recorrer la fase, pero sí se puede lograr corrimiento de fase en los transformadores. El corrimiento de fase más común es el de los transformadores delta estrella. Si bien no es el único, pues hay arreglos de especiales de transformadores donde se recorren las fases ciertos grados, no necesariamente de 30 grados como en los delta estrella, para cancelar la distorsión armónica y en algunos casos para controlar el flujo de potencia. Son raros los transformadores de corrimiento de fase para controlar flujo de potencia, no son muy comunes. Los transformadores con corrimiento de fase delta estrella, no, pues esos son súper comunes. Y el corrimiento de fase para cancelar armónicas sí es común en buena cantidad de instalaciones industriales grandes. Analicemos entonces este concepto que surge de el análisis monofásico, fíjense, de los sistemas trifásicos. No surge de porque exista en la práctica un transformador monofásico con capacidad de correr fase. Eso no existe, pero el modelo monofásico sí que es útil. Entonces ponemos que el voltaje del secundario va a pasar con un corrimiento de fase phi. Entonces, el fasor V2 va a pasar multiplicado por uno ángulo de phi. O bien, con esta notación, E a la J phi. Aquí quizás convenga recordar que sí, el voltaje 1 es igual a el voltaje 2 con un corrimiento de fase phi, como está aquí. Es lo mismo. Necesitamos que en este transformador, como es ideal, pues que la potencia compleja que entra sea igual a la potencia que sale. Partimos de eso. Aquí hacemos un arreglo de voltaje conjugado de corriente para ambos lados y resolvemos para la relación de corrientes. Y vean ustedes que va a resultar ser no solo el inverso para los voltajes, sino el inverso conjugado. Porque ahora, a diferencia de los apoyos previos, la relación, aunque es de uno a uno en magnitud, tiene corrimiento de fase. Y entonces nos va a quedar que es uno sobre uno ángulo de phi, pero conjugado. Eso no es otra cosa más que la misma relación, fíjense, la relación es la misma. Si la relación de transformación en magnitud es de uno a uno, aquí inclusive una forma de escribir esto es 1 ángulo de 0 a 1 ángulo de phi. Entonces, tanto el voltaje como la corriente se recorren con la misma constante de fase. Ya vimos qué pasa con voltaje, qué pasa con potencias complejas, qué pasa con las corrientes, qué pasa con las impedancias. Definida la impedancia 1 como el voltaje 1 entre corriente 1. Dada la impedancia en el lado secundario, ¿qué tenemos que hacer con el voltaje 2 para obtener el voltaje 1? Recorrerlo phi grados. Hay que hacer lo mismo con la corriente. Entonces, aquí, al cancelar estas dos, vamos a tener que
las impedancias brincan tal cual, con un transformador de relación magnitud unitaria, pero que tenga corrimiento de fase. Insisto, esto no hay un transformador monofásico con corrimiento de fase práctico, pero sí es conveniente el modelo. Para elaborar más sobre el modelo, para hacerlo más, ya vimos todo, casi todo sobre el transformador ideal. Ahora hay que revisar cuestiones prácticas. Primero que nada, aquí aunque aparece en tercer lugar, pues resulta que los devanados tienen resistencia. ¿Y eso cómo se modela? Muy fácil, le agregamos resistencia. Les agregamos resistencia a los devanados R1 y R2. Además, resulta, fíjense, que hay dispersión en los flujos. ¿Qué significa esto? Que el flujo magnético que encadena al devanado 1 no es el flujo mutuo que se va al devanado 2. Hay un flujo que precisamente no se confina al núcleo. Un poco de flujo que, vean, sale, pasa por el devanado 1, pero no llega al devanado 2. Y a ese se le llama flujo de dispersión. En inglés, aquí está leakage. Ese leakage flux, entonces, es una porción del flujo que sí encadena a 1, pero que no encadena a 2. Y lo mismo ocurre, hay flujo de dispersión en el devanado 2. Ya veremos que esos flujos se modelan mediante inductancias que van en serie con las resistencias y puestos en forma de impedancia, a esas impedancias serie les llamamos impedancias de dispersión. Entonces, el modelo va a terminar con una resistencia 1, una reactancia de dispersión 1, una resistencia 2 y una reactancia 2. Entonces, también aquí tendremos la misma resistencia y una reactancia de dispersión. Estas van a estar separadas por un transformador ideal, pero además hay una inductancia, fíjense. Una inductancia que modela una situación de los transformadores prácticos, reales. Concedamos que no hay corriente en el lado secundario, no hay corriente. Vamos a aplicar voltaje a un transformador real. Aparece una corriente, pequeña, pero aparece una corriente. Ah, esa corriente es porque no, en nuestro modelo ideal nos hace falta considerar una inductancia grande, pero no infinita. Y eso se debe a que mu es grande, pero no es infinita. Esa permeabilidad no es infinita. Finalmente, y esto es muy sencillo de modelar, son las pérdidas en el fierro, eso es, en el acero, en el material ferromagnético. Para, de manera práctica, fíjense, pues aquí tenemos ya el modelo completo. R2, JX de dispersión 2. Eso es. Aquí está, miren, ya está el modelo completo. R2, J de dispersión 2, el transformador ideal, la reactancia de magnetización, la resistencia que modela las pérdidas en el núcleo, ocasionadas principalmente por el lazo de histéresis. El lazo de histéresis es tal que
La energía que la fuente le entrega al núcleo, él no la devuelve por completo. Eso es, en cada lazo hay cierta cantidad de energía que el núcleo toma, pero que no devuelve. Eso es, y eso son pocas las pérdidas, por esto esta resistencia va a ser grande, lo mismo que esta reactancia es bastante grande, pero no son de tamaño infinito ninguna de las dos en un transformador real. Y finalmente de este lado tendríamos la impedancia de dispersión del lado primario. Bueno, pues hay entre aquel resultado final y este inicio, pues hay cuatro filminas con algunos detalles que vale la pena analizar. Se modelan encadenamientos de flujo en el devanado 1 ocasionados por la corriente solamente en el devanado 1. Eso es. A esto le llamamos inductancia 1-1. Es una inductancia propia por corriente I1. Recuerden que estamos considerando los efectos solo de la corriente I1. Esto es el flujo, entonces, el flujo propio, el flujo en el devanado 1, ocasionados por la corriente I1, por las vueltas de ese mismo devanado. De la misma manera, cuando solo consideramos la corriente que entra al transformador en el lado 1, en el lado azul, también hay encadenamientos de flujo en el devanado. En este caso no es secundario, los dos están modelados como primarios, en el devanado rojo o devanado 2. Eso es. Y a eso le vamos a llamar, fíjense, es la inductancia 2, 1 por corriente 1, y eso es encadenamientos de flujo en devanado 2 ocasionados por la corriente 1. Desde el punto de vista de flujo, este es el flujo en 2 ocasionado por la corriente en 1, y para que sea encadenamientos de flujo, multiplicamos por las vueltas de ese propio devanado, el 2. Esto se repite, pero ahora es para la corriente en 2. La inductancia propia del devanado rojo, el devanado 2, encadenamientos de flujo en la bobina 2 ocasionadas por la corriente en ese mismo devanado, y esto es vueltas 2, flujo en devanado 2 ocasionado por la corriente en 2. Esa misma corriente en 2, fíjense, esa misma corriente en 2 ocasiona encadenamientos de flujo en el devanado 1. Y tenemos la inductancia 1-2. Mientras que aquí le llamamos inductancia 2-1, aquí le llamamos inductancia 1-2 por la corriente en 2. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle importante. Y voy a regresar. Que esta inductancia L12 es lo mismo que L21. Lo voy a anotar por aquí. L12 es lo mismo que L21. Tiene que ser esto recíproco. Entonces son iguales. El encadenamiento en el devanado 1, fíjense que es entonces, de acuerdo a esto, es el encadenamiento de flujo en ese devanado ocasionado por la corriente en 1 más el ocasionado por la corriente en 2. Lo mismo tenemos para el encadenamiento de flujo en 2, el ocasionado por. El ocasionado por corriente en 1 más corriente en 2. Y de forma matricial, las inductancias y el vector de corrientes. Los voltajes E1, que no los voltajes V1, los voltajes E1, ignorando las resistencias, esos voltajes E1 son encadenamientos de flujo correspondientes derivados con respecto al tiempo. Y esto
se convierte, esto se convierte en, esto se convierte, vamos aquí a hacer una pausa en la grabación. Disculpas, tuve una fallita técnica, la tableta y el apuntador están interactuando de manera negativa, como que hubo un falseo, y tuve que restablecer la presentación, pero ya estamos de regreso. Entonces, del dominio del tiempo pasamos al dominio de la frecuencia. Los fasores voltaje son J omega, los fasores encadenamientos de flujo, y esto es J omega L por I. Esto, de manera chusca, se puede leer Julie. Julie, E es igual a Julie. Muy bien, noten ustedes que en ambos casos, ambos devanados, les estamos concediendo convención pasiva de signos, eso conviene, para que el desarrollo sea un poco más sencillo. No tenemos que estar llevando algunos cambios de signo. Así ambos devanados se consideran de la misma manera. Nos vamos a concentrar, entonces, este par de ecuaciones, ese par de ecuaciones, J omega L11 por I1 más J omega L12 por I2 y la correspondiente al voltaje E2, nos las traemos para acá. Trabajamos con la primera. A esta primera le vamos, fíjense, esta cantidad. Voy a ver si puedo ahora hacer anotaciones sin problema alguno. Vamos a ponerle anotaciones en el color amarillo, que es un color que no usé. Esta cantidad pasa tal cual. Esta cantidad de aquí, fíjense que la vamos a modificar. Le vamos a poner multiplicando por A y aquí la corriente I2 es dividiendo por A. Entonces es esencialmente la misma. Y vamos a agregar esta inductancia L12 por A y por omega y por I1 menos JA. Como la estamos agregando, pues aquí cancelamos para que sea igual. La igualdad permanece. Vamos a agrupar ahora aquí estos dos y tenemos esta expresión. Agrupamos aquellos dos y tenemos esta cantidad. Y este de aquí, ese de aquí, lo vamos a agrupar, pero para JA omega L12. Vamos a analizar esa expresión nada más. La corriente I2 referida, aquí está referida al lado primario, noten ustedes que ya no está el transformador ideal. Aquí la verdad es que podríamos agregar para que visualicen, aquí está el fasor de corriente I2, relación de A1, entonces I2 multiplicada por 1 y partida por A. Es esta misma corriente. La corriente I2 referida para allá. El voltaje V2 referido también hacia acá. Perfecto. El voltaje E2 referido también. La resistencia R2 referida. Ya está. Pero ahora nos vamos a concentrar en las cantidades E. No tanto en las cantidades V, nada más en las cantidades E. Ah, aquí detecto un error. Vamos a corregirlo rápidamente. Scale. Y voy a conservar por ahora las anotaciones, aunque luego las voy a borrar. Y ese voltaje no es E1, ese voltaje es E sub M. Muy bien. Y vamos a leer esta ecuación aquí, fíjense. E1 es igual a J omega que multiplica a inductancia propia 1 menos A veces inductancia mutua por I1.
1 más JA omega inductancia mutua. ¿Y por qué corriente? Pues resulta que la corriente que va aquí es I1 más I2 partido por A. Fíjense, pues esa álgebra, sí, esa manipulación algebraica nos permite obtener este lazo, esta malla desde aquí. No, no, no desde acá, esa es muy fácil, pues es simplemente la resistencia, las pérdidas I cuadrada R, pérdidas de cobre o pérdidas de Joule. Pasemos ahora al siguiente lazo rápidamente. Esta cantidad es directamente esta de aquí. Esta doble rayita le voy a poner. Pero en lugar de que vaya I2, es I2 entre A. Y para que la igualdad no se altere, pues aquí está, multiplicando y dividiendo. Aquí necesitamos además agregar, fíjense, agregar algo parecido a esto. J omega L12 por I2 sobre A. Como aquí agregamos, pues aquí también restamos. Finalmente, aquí adelantándonos, no ocupamos E2, sino ocupamos A multiplicado por E2. Es así que todas las cantidades van multiplicadas por A. Todas las cantidades van multiplicadas por A. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí multiplicamos por A y otra A para que nos quede L12 dividido por A. Por eso aquí quedó al cuadrado. Con esto entonces podemos ahora agrupar de esta manera. Aquí nos va a quedar lo que esté multiplicado por J A cuadrada omega. L22 menos L12 en A, todo por I2 entre A. Esto entonces ya contempla esto que está encerrado aquí. Y ahora, J A omega L12 por I1 más I2 en A. Noten ustedes, esto vuelve a ser esta caída de tensión E sub M, es lo mismo que E sub M. Y esta de aquí entonces es la impedancia de dispersión del lado secundario. Reescribimos simplemente nuestros resultados previos. Aquí los hemos reescrito. Estas impedancias, estos voltajes y esta corriente la vamos a referir a su propio lado, al lado. No es secundario estrictamente, no es secundario porque en ambos casos las direcciones de corriente son entrando. No pasa nada si queremos simplemente, ya que tenemos el modelo, pues ahora decimos que I2 va en dirección contraria y no pasa nada, todo se acomoda. Pero aquí convenía para obtener el modelo que ambas corrientes entraran por marca positiva de voltaje. Y tenemos ya que a esta inductancia, esa es la de dispersión, fíjense, del lado 1, esta es la de dispersión del lado 2, aquí están estas, son definiciones, vamos a definirlas así, y ya con estas definiciones la nomenclatura se simplifica. Tomemos esas definiciones, aquí vamos a sustituir, por ejemplo, miren que L11 es N1 por el flujo 1,1 partido esto por la corriente I1. Y después de un poquito de álgebra vamos a encontrar que esta inductancia es N1 entre I1 por el flujo de dispersión. Este es el flujo que pasa por el devanado 1, ocasionado por la corriente I1, menos el flujo que, siendo ocasionado por la corriente I1, llega al devanado 2. Esa diferencia
no es otra cosa más que el flujo de dispersión en el lado 1. Y una situación similar para el flujo de dispersión en el lado 2. Y ya tenemos entonces un equivalente, no es el único, porque estas impedancias se pueden mover, se puede cancelar el transformador ideal, refiriendo todo hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué hemos agregado? Ajá, una resistencia que va en paralelo con la reactancia de magnetización, que nos sirve para modelar que cuando en un lado aplicamos un voltaje, al aplicar un voltaje aparece una corriente, aunque no haya corriente del otro lado, y esa corriente va a tener una parte que va 90 grados atrás y otra que va en fase con ese voltaje. Y esa parte que va en fase con ese voltaje se modela con esta resistencia. Esa corriente de vacío es tan pequeñita que podemos ignorar la caída en la impedancia de dispersión. Y así es como tenemos ya platicada la prueba de vacío. La prueba de cortocircuito, por otro lado, consiste en poner un cortocircuito, aplicar un voltaje reducido hasta que se logra corriente plena, corriente nominal. Como la caída es pequeña, ignoramos ahora esta contribución y nos quedamos con las impedancias serie nada más. Y esa es la prueba de cortocircuito. Con esto entonces, tenemos ya el circuito equivalente de un transformador monofásico. Y pues aquí lo que sigue de manera natural es hablar un poquito de la prueba de circuito abierto y de corto circuito. Con esto me despido de ustedes. Muchas gracias. Dejo de compartir y le ponemos fin a la presentación.